invitado muy, pero muy especial. Se trata de nuestro líder indígena, Manuel Quintín Lamy. En 1885 yo estaba así con mi tico como uno de estos de 5 añitos y ocurrió algo terrible. Yo tenía una hermana, se llamaba Liceni. Y entonces un día llegó un desgraciado compañerito y van a ver por la radio lo que le aconteció a mi hermana. Venga, China, ¿qué onda? Venga. Venga, que es que yo le quiero decir una cosa, venga, no moleste. Yo como apenas tenía 5 añitos, pues me quedaba difícil entender qué le habían hecho a mi hermanita Listeni. Y que como ella era muda de que no podía hablar. Entonces, por supuesto, ella no decía nada. Sufría y sufría, mi hermanita me la violaron. ¿Qué sucedió luego de lo de su hermano? Bueno, con la musiquita uno a veces pues no se le olvida del todo, pero de algo le sirve. Pues yo me recuerdo que estaba con mi mamá que se llama Dolores. Tenía algo que decirle, mamita, venga para acá. Mamita, ¿qué pasó? Mamá, ¿será que usted me ayuda? Lo que pasa es que quiero hablar con mi papito, con papá Mariano. No lo han visto, güey. ¿Quiere hablar con Mariano? Lo que pasa es que él está por allá trabajando en la finca, pero quiero decirle algo importante. Ya voy a cumplir 10 años, mamacita. ¿Será que usted me ayuda? Mire, lo que pasa es que quiero decirle, pero chito, que no escuche nadie. ¿Será que dice que sí? Pues vamos a ver qué nos dice. ¡Papá Mariano! Hola, amigo. Papá Mariano, que venga, que mamita Dolores y yo lo queremos necesitar. Hijito, para una razoncita, un favorcito. Hable, mijo, no tenga miedo, tenga valor, diga sus cosas. Siempre tenga lo que tenga que decir, dígalo de frente y míreme a los ojos. Que es que para ver si usted me hace el favor, ya tengo edad de... Quiero ir a la escuela, papá Mariano, para aprender a leer y a escribir. No, nada más se le ocurrió disquir a la escuela. Papá Mariano, para ir a la escuela, ¿cómo ellos hacen para leer y escribir? Pues es que ellos sí pueden, porque ellos tienen quien les dé educación, pero tienen plata. Pero porque son blancos, entonces los indios no tenemos... No me hable más revoluciones, desde pequeñito armando revolución usted. Papá Mariano, pero déjeme ir a la escuela, carajo, que quiero aprender a leer y escribir. ¿Quiere ir a la escuela? ¿Quiere ir a la escuela? ¿A qué? Mi chino quiere ir a la escuela. ¿Quiere ir a la escuela? Él también tiene derecho, claro. ¿Quiere ir a la escuela? Sí, papá Mariano. Papá Mariano seguramente me va a traer para lo que dicen ustedes los blancos, la lonchera. Miren, mijito. Miren, mijito. Miren, mijito. Como tiene que ir a la escuela, nos toca trabajar durísimo. Sí. Papá Mariano. Entonces, téngame aquí, mijito. ¿Qué más? Pero qué. Venga, esto no es Weldon. ¿Y qué se hace con eso en la escuela? Ay, esperen, hijo. Esto no es Weldon. Mire, toda esa madera que hay que romper. Papá Mariano, entonces... Ay. Mire toda esa tierra que hay que sacar. Tome, mijito. Papá Mariano, entonces no voy para la escuela. ¡Vaya, mijo, rápidamente! Pero... Arar la tierra, porque ese es el estudio que nosotros los indígenas tenemos. Mamá, que... ¡Vaya! ¡Mamá, don... ¡Váyame! ¡Váyame! ¡Déjame! ¡Que mi chicho no lo responde! ¡Papá Mariano! ¡Ese es el derecho que tiene, cara! Pero porque es que ahora les quiero referir algo que aconteció más adelantico de mi vida, y es que lo que le pasó a mi hermano Feliciano, lo que lo mutilaron. Ay, sí, eso fue muy triste. Bueno, ahí van a ver cómo fue. Ah, le cortaron los miembros. Le cortaron los miembros. No era leche, sino los miembros. Sí, ya les cuento cómo fue. Lo cogieron ahí nomás así. Sí. Lo cogieron allá nomás así. ¿Y qué pasó? Y entonces mi hermano gritaba que nomás. Que nomás gritaba. ¿Y qué más pasaba? Que no me jalen, carajo. Que no le jalen, carajo. ¿Y qué pasó? Y entonces empezaron... Y entonces lo jalaban y lo jalaban. Lo jalaban y lo jalaban. ¿Y cómo lo jalaban? ¿Con fuerza? ¡Y lo jalaban! ¡Ay, cómo lo jalaban! ¡Ay, mi patica! ¡Ay, mi patica! ¡Ay, ay, ay, ay! Los caballeros, al favor, sacan sus aulas. Pero los indios no tenemos cédulas, ¿eh? Al favor, si no tienes aulas, al favor, entonces, por favor, sacan este registro civil. Nosotros no son tan registrados, compañeros soldados. No, levanten la mano que sean mayores de 18 años. Yo tengo 21, compañero. Mi nombre es Manuel Quintana. No, ahí contra la pared, al favor. ¡Rápido! ¡Y nosotros también! ¡Rápido, al favor! Trabajan. Abriendo las piernitas, señorita. Ahora, patica, eso. Vamos, gordito, la señorita, ¿no?
El soldado de la paz. Ya sabía que estamos en la obligación de prestar servicio militar. Casi me parece bien que ustedes presten el servicio militar porque los blancos tienen mucho poder. ¡Correcto! Entonces, mire, hágame el favor. Despídase de su mamita y de su hermanita y de toda la familia. ¿Me llevan para el ejército? Que nos vamos para el ejército a prestar servicio militar. ¡Mamá Dolores! En el departamento de Panamá. Pero me llevaron a prestar servicio al departamento. De ese entonces de Panamá. Eso fue en 1901, pero entonces también ocurrió lo siguiente, que allá por mis propios medios. Entonces yo aprendí en las mañanas, en las noches, a cada ratico que podía, que no me estaban viendo. Entonces por mis propios medios aprendí a leer y a escribir. Y así entonces empecé a ir por un lado y para otro defendiendo toda la causa de los indígenas, de los paeses, de los cuambianos, de los kamsá. Y no me cansaba nunca de defenderlos. Hasta que alguna vez logré llegar hasta la capital de la República de Colombia. Entonces allá fui a hablar con unas doctoras. Pero en ninguna parte casi que me atendían. Hasta que al fin un día llegué y dos doctoras me atendieron. Y les canté la tabla, les canté la verdad. Qué buenas tardes las señoras aquí en el Congreso de la República de Colombia. Señor, por favor. Después puede venir a hacer el aseo. Yo no vengo a hacer el aseo, bueno sí, vengo a limpiar tanta injusticia que hay en este país, en esta república. Mire, compañera jueza, no. Compañera congresista, compañera, no, 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 ¿cómo no, no, se pero... llama? ¿Me atienden, carajo? ¿Qué quiere? Mire, yo vengo porque para que me le restituyan la propiedad de las tierras a todos los cabildos, mis compañeros indígenas, mis compañeras indígenas que nos han expropiado toda la tierra por allá, en Cauca, en todos, muchos departamentos. Eso no puede. Gracias. Ser. Ay, el sello. Gracias, gracias. Hasta que al fin logré que me restituyeran las tierras a todos los compañeros, pero resulta que un año después, ellos mismos... Se les da, piden, se enchichan, pelean. Hola. Dijeron que esos papeles no tenían validez. Levantarlos a patria. Venga, joven. Que porque ya no tenían ni... Venga, señor. Las tierras de... Señor, ya dejé tanto discurso y tanta vaina que no estoy aburrido. Por eso fue que me encarcelaron muchas veces. A partir veces. De este momento queda detenido. Esto no se parece mucho al cepo que ustedes usan, pero más o menos. A ver, meta la manito aquí. Aquí, meta la manito. Eso. Bueno, para que aprenda a escribir, a leer y a escribir. Pues yo le quiero dejar este mensaje para todos los niños y todas las niñas. Porque una vez quise hacer la pequeña república de los indios que se enfrentara a la grande república de los blancos. Pero hoy en día todos somos iguales. Entonces, niños y niñas, Manuel Quintín Lamechandra les dice y les cuenta que estudien mucho, que lean mucho, que sigan haciendo mucho arte, teatro, música, todo eso, y que sigan aportando para, desde ahora, desde chiquiticos, para aportar a que se engrandezca nuestra cultura. Como...